Probando, probando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos la segunda parte de la serie de Venom. ¡Pum! Que la semana pasada hicimos la primera parte en la que trabajamos un poquito, os mostré cómo yo selecciono las referencias de cara a trabajar una ilustración y os enseñé pues las referencias que había cogido para esta ilustración que vamos a hacer de Venom, ¿vale? Y después de eso trabajamos unos estudios del personaje para conocer el personaje un poquito y demás. Con todo ese trabajo previo que hemos hecho, ahora vamos a comenzar con lo que sería la ilustración y vamos a trabajar un boceto definitivo. Ese boceto definitivo lo trabajaremos a línea de cara a poder trabajar luego el color ya en el tercer vídeo, en la tercera parte de la serie de Venom. ¡Pum! Así que nada, vamos a empezar y os voy contando. Dentro vídeo. ¡Pum! Vale, pues como veréis yo voy a comenzar directamente tirando a pelo a por el personaje, ¿vale? Lo suyo cuando vamos a hacer una composición ya definitiva para una ilustración, pues la cosa es hacer previamente unos estudios ya de composición, ¿no? Distintos bocetos de lo que sería la ilustración final con distintas composiciones para ver qué tipo de composición vamos a querer hacer, cómo vamos a querer meter el personaje, en qué entorno, lo que viene siendo, pues hacer las cosas bien, ¿no? Hacer unos bocetos y tal. Yo, como soy un poco tonto y un poco burro, pues me he centrado únicamente en el personaje y quería conseguir una estructura del personaje y un estilo del personaje, en plan cómic, en plan tal, con unas proporciones muy concretas y eso, entonces me he puesto a hacer el personaje directamente en la pose que me interesaba y ha sido como, bueno, pues luego ya lo meteré como pueda y veréis que esto da problemas, que las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas, pues por un motivo y si las hacen mal, pues al final te complican la vida. Pero bueno, a mí es que me gusta complicarme la vida, así que bueno, pues he tirado por aquí. Así que nada, me he centrado en el personaje, ¿vale? A nivel de composición yo tenía claro, como dije en el primer vídeo, que quería meterlo en una zona o rollo de ciudad y tal, con trozos de edificio o así, o rollo de roca. Veréis que al final he tirado por la roca, que es como más sencillo, pero veréis que incluso voy a cambiar lo que sería la dirección del folio, ¿vale? Lo tengo ahora en vertical y al final voy a acabar trabajando en horizontal, porque voy a darme cuenta de que mi personaje así, en vertical, pues queda como raro, queda una composición extraña que a mí personalmente no me gusta, y como es un personaje así, como achatado y tal, digo, bueno, pues igual si lo meto luego en horizontal puede quedar bien, así que eso haré a continuación. Pero esto, si lo tienes pensado desde el principio y haces unos bocetos iniciales y demás, pues no te pasan estas cosas, y no vives en esa incertidumbre que te consume por dentro, que te está matando la vida, que dices, joder, pero ¿dónde lo voy a meter ahora después? Madre mía, ¿pero qué le voy a meter luego? ¿Pero qué le voy a hacer de fondo? ¿Pero dónde lo voy a situar? ¿Dónde está? ¿Está flotando? ¿Esto qué es? A nivel de lo que sería el boceto, yo siempre trabajo con una línea muy fea y muy asquerosa, ¿vale? En este caso, pues es una línea fea, pero dentro de lo que cabe, no me he excedido tanto con hacer tantísimas rayitas y tan de hacerlo tan guarro como lo suelo hacer normalmente, ¿vale? Aún así, a pesar de ello, luego lo vamos a pasar a línea limpia, y esto me va a ayudar mucho para lo que veremos a continuación, que es básicamente definir las cosas, ¿vale? Porque así, parece que están las cosas definidas desde lejos, pero luego te pones a pensar y dices, no, pero ¿cómo? ¿Pero esto realmente para dónde va esta línea? ¿Pero cuál es la línea buena? ¿La que está aquí o la que está allá? Pero tal, pero ¿cuál? Entonces, yo el trabajo de línea, que lo voy a hacer a continuación, va a ser básicamente para situar cosas bien definidas, ¿vale? Realmente yo la línea luego no la voy a utilizar, voy a trabajar la línea únicamente para colocar márgenes y colocar proporciones reales del personaje, que esté todo bien definido y demás. La línea al final, en la ilustración final, va a desaparecer prácticamente por completo. Por eso, cuando empiece a hacer la línea, que es básicamente ya, pues la voy a trabajar de una manera bastante suelta y sin centrarme mucho en el acabado de la línea, ¿vale? Voy a trabajar una línea bastante clara y limpia, pero tampoco voy a excederme en plan de, ah, no, esta línea está un poco rara, voy a hacer esto así y esto, ah, no, no, no. Voy a definir cosas, voy a dejar las cosas más o menos en su sitio, situadas, y a partir de ahí, ya en el tercer vídeo, empezaremos a trabajar y empezaremos a tapar la línea, ¿vale? Porque esta va a ser una ilustración en la que trabaje color a saco, en la que trabaje texturas a saco, y la línea me va a dar igual. O sea, la línea voy a tratar de eliminarla por completo, con lo cual la línea me da igual, ¿vale? Estoy haciendo línea para definir cosas. Si fuésemos a trabajar un estilo en plan cómic, que la línea fuese a quedarse fija y que fuese a permanecer hasta el final de la ilustración y fuese a tener la presencia que tiene en un trabajo estilo cómic y demás, como suelen ser los trabajos de este tipo de personajes, o Marvel, o DC, o todos los personajes rollo cómic, incluso en manga y demás, pues entonces la línea sería otra movida, ¿vale? Pero como para mí no me interesa, pues yo voy a tirar ahí de una, como puedo, definir musculitos, definir zonas, definir poses, definir hasta dónde llega cada cosita, y definiré un poquito el fondo, ¿vale? El fondo, como me interesa menos y lo voy a trabajar más en plan gesto, más impresionista, digamos, no voy a definir tanto las cosas, ¿vale? Voy a definir tres formas básicas y voy a situar algunas piedrecitas y cuatro tonterías más para saber dónde están, pero luego no voy a definir detalles igual que estoy ahora definiendo los músculos y demás del personaje, no, no. Yo voy a definir la forma básica de cada roquita, la forma básica de lo que es la plataforma en la que está situado el personaje, la forma de, luego veréis que voy a añadir una lunita y cositas así, pero muy por encima, nada de detalle, nada de tonterías, porque luego voy a trabajar a nivel de textura
y a nivel de a un acabado muy suelto, con lo cual todo el trabajo que haga ahora de ese estilo, de definir cosas y tal, no me va a servir para nada. Así que pues me lo ahorro y ya trabajaré luego directamente como debe de ser, ¿vale? Como veis, durante todo el proceso estoy volteando el lienzo, ¿vale? Esto es muy importante a nivel de composición y a nivel de proporciones y demás. Te das cuenta de muchas cosas que fallan porque la vista se acostumbra a la imagen que estás trabajando y al darle la vuelta es como verla refrescada y ver una imagen nueva. Entonces veréis que yo hago todo el rato volteos, que de repente utilizo el filtro de licuar, este que sirve para agrandar cosas, mover cosas de sitio, recorto, muevo esto, agrando un brazo, recorto el otro, lo hago más pequeño, le hago así, le hago asá, le hago mil cosas. Y eso es algo que recomiendo mucho, ¿vale? Lo del filtro de licuar y lo de recortar cosas y tal, solo si es necesario. Yo me he acostumbrado por trabajar en Photoshop, pero es algo que si trabajáis en tradicional, pues es imposible hacer. Así que está bien que sepáis hacerlo directamente, pero como a mí me gusta trabajar en Photoshop, pues me gusta recortar, me gusta mover cosas y demás. Y luego, pues todo lo que sería lo del filtro de licuar y todo eso, es una cosa que es de fotografía, ¿vale? Lo de agrandar cosas y demás. A mí personalmente me gusta mucho porque consigo darle un dinamismo bastante más acentuado a ciertas zonas del personaje, mover ciertas cosas que a lo mejor tendría que volver a dibujarlas si quisiese hacerlo sin ese filtro y tal. Y a mí personalmente me gusta, pero es algo de lo que no hay que abusar, ¿vale? En esta vida hay cosas que molan mucho, igual que las lucecitas, igual que no sé qué, los destellitos, no sé cuánto, pero son cosas que en pequeñas dosis funcionan muy bien, pero si abusas de ellas, te cargas la ilustración por completo. Siempre andar con cuidado, siempre andar con ahí, con buen pie, despacito y con buena letra y sin excederse con las cosas, ¿vale? Como veis, ya cuando tengo la ilustración a este nivel de acabado, digamos, de línea y de definición, empiezo a pensar también un poquito en la luz, ¿vale? Entonces digo, vale, de cara al color, luego que me interesa, ¿vale? Nivel de luces, vale, voy a necesitar una luz, voy a meter una luz como principal, que va a ser la luna, que va a ser un contraluz, voy a meter una luna ahí atrás y luego voy a trabajar como una luz más suave que va a iluminar y a dar volumen a mi personaje por la cara de delante en la zona de lo que sería un poco el contraluz y demás. Con lo cual voy a situarme un poco tal y ya voy aquí creando yo mi propia paranoia mental de luces y de tal. Sitúo la luna donde quiero que me dé el contraluz ahí todo guapo, que además a nivel de composición me va a funcionar muy bien y me va a dar un contraluz que me va a iluminar todo lo que sería la cara, la lengua y tal, que es lo que va a traer también más atención al personaje y al rostro y demás. Entonces ya una vez tenía terminado todo esto y todos estos pensamientos locos que yo tengo, veía todo un poco como muy blanco, ¿no? De fondo. Entonces cuando me ponga a trabajar con el color y demás, tendrá más detalles, tendrá más armonía todo, tendrá más textura, estará como más compacto todo y más rellenito, ¿vale? Pero ahora lo voy a dejar bastante suave, le voy a meter como un par de telarañas para probar así cosillas sueltas, pero ya os digo que esto es simplemente intuitivo, esta línea es una línea de referencia para luego poder trabajar encima el color, no es una línea definitiva, ni un trabajo final, ni nada parecido, vamos, está muy sencillito todo. Simplemente vamos a trabajarlo a línea sencilla y sobre esta línea trabajaremos ya con texturas y le daremos a todo el empaque que se merece y el empaque y la consistencia que se merece esta ilustración. Pero esto ya lo veremos en el próximo episodio, la semana que viene. Hasta aquí este trabajo de línea. Pues nada, chicos, hasta aquí esta segunda parte de la serie de Venom. ¡Pum! La semana que viene tendremos la tercera parte en la que le daremos color a todo este trabajo que hemos estado ejecutando. Y además, tengo una pequeña sorpresita porque es muy probable que haya un pequeño sorteo de algo relacionado con la ilustración digital, ¿vale? Diréis, ¿qué puede ser eso? Pues lo veremos la semana que viene. Os iré contando ya, igual suelto alguna cosilla por Instagram y así. Así que nada, hasta aquí el vídeo, chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like. Caso ahí para arriba, si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. ¡Muah!